La legislatura aprobó la suma del poder público para Rodríguez Larreta. Este jueves 7 de mayo, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley de emergencia económica y financiera con 38 votos afirmativos. El proyecto prácticamente le otorga la suma del poder público al jefe de gobierno, pese a que la legislatura tiene prohibido por la Constitución delegar facultades sin excepción, y el proyecto debió haberse votado además con 40 votos y doble lectura, en lugar de los 31 que finalmente obtuvo y simple lectura. La iniciativa había sido enviada por el propio jefe de gobierno y se podría avecinar un conflicto institucional de magnitud, ya que los legisladores que aprobaron la ley actuaron en una grave violación a sus mandatos constitucionales. La ley que le otorga la suma del poder público a Rodríguez Larreta le asigna una inédita dotación de superpoderes, como por ejemplo la suspensión de la vigencia de leyes ambientales, de seguridad, transporte y planeamiento urbano. También le permite suspender los mecanismos de democracia participativa, programas comunales, etc. Este superpoder no lo tuvo ningún poder ejecutivo democrático alguno. Rodríguez Larreta también podría distribuir a voluntad la totalidad del presupuesto sin límites. El destino de todos los recursos de la ciudad lo definiría exclusivamente el jefe de gobierno. Así podrá modificar contratos, permisos, concesiones y compras reguladas por las leyes sin límite alguno, por lo que podrá avanzar en sus políticas de venta de tierras y edificios públicos, de privatización de los servicios y prestaciones, recorte de presupuestos de vivienda y reurbanización de los barrios populares, entre otras cosas. La ley de superpoderes se aprobó sin cumplir con el requisito de los 2/3 de los votos, por lo que podría ser impugnada judicialmente. Esta es la dictadura de Rodríguez Berreta. Que no te quede ninguna duda qué es lo que realmente están haciendo en el país. Gracias por ver este video y por compartirlo.